3.500 pertsona baino gehiago erail zituzten Nafarroan. Tenemos presentes restos de Eladio Zelaya, que fue párroco de nuestro pueblo. También los de Alfonso y Marcelino Guinda, las familias Guinda, de las más castigadas de Casea. En la familia de Alfonso asesinaron a su hermano Gregorio. Hubo desaparecidos, torturadas, expoliadas. A Maximiana, con solo 15 años, le raparon y la obligaron a pasear por la plaza. Las llevaron a misa mayor, hasta el altar, rodeadas de una fila de asesinos con fusiles con la bayoneta calada. Asesinando a Gregorio, dejaron viuda a Benita Pestegui, con 10 hijos. Alfonso a Regina, con 8. Marcelino a Justina, con 4. Arriba, en la fachada de la iglesia, tenemos dos cuadros. Uno con Pilar García, recibiendo su primera comunión, vestida de negro. En el pecho no llevaba ni un crucifijo ni una virgen. Llevaba la foto de su padre Antero, que había sido asesinado. A la derecha vemos una imagen de Eladio, asesinado. En esos dos cuadros vemos representadas las cuatro grandes organizaciones represoras en aquel golpe de Estado. La Iglesia, los militares, Guardia Civil, los falangistas y los carlistas. Los que asesinaron en Casera 52 personas fueron sus vecinos, asesinos de Casera. Nos ha querido acompañar Fermín Valencia, que tanto nos ha cantado. Nuestro cantante. Con sus canciones ha homenajeado a los asesinados y represaliados en Navarra. Nos va a cantar una emocionante canción que se refiere a su padre, a su abuelo y al encuentro con Domingo Navarro, casedano, de Casapulla. Domingo tenía 7 hijos. El más pequeño, Braulio, fue ejecutado por casedanos y la Guardia Civil en Peña. A Domingo le tirotearon, lo dejaron sufriendo, moribundo. Murió allí, en el Alto de Leyte. Fermín. En casa le aprendimos, mi hermano Carlos y yo, como un cuento cuando éramos niños. Luego supimos lo que era, lo que canta, la pura verdad. Sucedieron por el año 37 y no lejos de mi pueblo. Por el año 37 y no lejos de mi pueblo. Mi padre aún era un muerte. Iba un día con mi abuelo a vender sal en Sangüesa, ese era su sustento. A vender sal en Sangüesa, ese era su sustento. Al llegar al Alto Leyte, lamentóse muerto y hero, tirado entre unas olladas, malherido a un hombre vieron. Tirado entre unas olladas, malherido a un hombre vieron. Lo taparon con su manta y algo de beber le dieron, porque le habían herido, al oído le dijeron, porque le habían herido, al oído le dijeron. Por ser un republicano, se me prende.
manos y a matar me condujeron. Con cuerda ataron mis manos y a matar me condujeron. No me ayudéis, les decía, no me ayudéis, que me muero. Y los que aquí me han traído os podrían matar luego. Y los que aquí me han traído os podrían matar luego. Para agradecer su ayuda les di un cinturón de cuero. Allí moría aquel hombre y aún brillaban los luceros. Muchas nieves han caído sobre tu cuerpo en el puerto, y cada copo me ha dicho que estás vivo y que no has muerto. Y cada copo me ha dicho que estás vivo y que no has muerto. Las estrellas que había en el día de tu entierro son testigos de tu historia, historia que seguiremos. Son testigos de tu historia, historia que seguiremos. Si subes al Alto Loití y miras al Pirineo, verás las nieves que fueron testigos de lo que cuento. Verás las nieves que fueron testigos de lo que cuento. Bueno, esta canción para María Jesús, que está aquí, que la canción es para su padre y para su abuelo, ¿no? Para ella.